Iliman Diop, a native of Senegal, is among the pearls of a youth program at Laboral Kucha Vitoria Gasteiz that develops talents from around the world by bringing them to Vitoria to grow inside the club. The journey for Diop started when he and his brother Mamadou decided to leave their country to pursue a future in basketball. Ha sido un poco difícil de salir de casa y de estar fuera sin la familia, sin los amigos, pero al final, al buscar algo que es grande, que es un reto para llegar más lejos de ese deporte que estás, te animan y te da más fuerza de estar fuera. Y de ver con mi hermano ha sido mucho mejor. One of the club's customs is to put young players in apartments together so they learn to share and coexist as teammates. Diop lived in such an apartment with players from four countries. Yo creo que fue la mejor etapa de mi, bueno, de momento de mi vida deportiva, ¿no? Porque vives con gente diferente que son de otra ciudad, otro país, que aprendes cosas diferentes y estáis siempre juntos, jugando y hacer cosas juntos, y es algo muy, sabes, muy divertido, ¿no? Puedo decir. It was not only fun for Diop, but he is positive that living in that environment put him in a better position than many players when having to learn team values. Primero en la casa aprendes algo, ¿no? Que igual los demás, tus más compañeros no aprenden eso, porque ellos igual viven con sus padres, no viven con jugadores. Y eso te ayuda a ser más compañero, puedes ayudar uno a otro y ver cómo vive uno y cómo vive el otro. Y intentar hacer que todas las cosas sean fáciles entre nosotros. Y yo creo que eso a mí de verdad me ha ido mucho, como, bueno, aprendí mucho de esos compañeros, de cómo vivir, de cómo comportarse, ¿sabes? Y de saber entender a la gente en los momentos difíciles. With five young players under the same roof, competitiveness was the norm, especially when they were playing video games. Si perdía, tenía que esperar más tiempo para entrar a volver a jugar, y eso hacía que cada uno no quería perder, tenía que dar tu máximo para ser el que manda en la casa. That same competitiveness crossed over onto the basketball court. Siempre en el entrenamiento también había piques, porque cada uno quería demostrar que, bueno, soy el mejor, o en eso no me ganas, no me, ¿sabes? O yo meto más que tú y esas cosas, pero también es normal porque somos jóvenes y estamos en un momento dulce de la vida, ¿no? Que quieres demostrar algo a los demás. As his star begins to rise in the Euroleague, Diop can look back on that great formative experience with his flatmates as a turning point. Primero es que estamos todos ahí por el básquet, y eso es algo muy importante, ¿no? Porque estás más focalizado en el básquet, ves el básquet, juegas al juego de básquet, hablas todo lo que habláis y lo que hagáis va por el básquet, y eso es muy importante, y bueno, me ha ido a mejorar, a estar más concentrado.